Doña Juana lleva muchos años elaborando arreglos florales para el Día de los Difuntos. Su trabajo artesanal inicia desde agosto para ofrecer variedad de adornos a las personas que deseen llevar un presente a la tumba de sus seres queridos. Pues aquí hay ramos, hay coronas, hay redecillas, hay churros de aquellos que están ahí, pongan en las cámaras allá, miren, bien bonitas, mira, para que me vengan a comprar. Lo que quiero es vender. Ella busca dar precios accesibles para que sus clientes prefieran sus productos, los cuales están a la venta en la calle principal hacia el Cementerio General de Nueva Concepción. Mire, las coronas valen $5, las más grandes. Hay otras que valen 4. Ramos de a dólar. Cruces se venden a $5. Y hay redecillas que son a 2 por el dólar, 2. Aquí en la esquina de una cuadra a la alcaldía tenemos esta variedad de flores para los difuntos. Son cosas que hay que comprarlas y las a dejar al cementerio. En el mercado municipal también se pueden encontrar flores naturales para llevar en memoria de los seres queridos. Aquí en Negocios y Variedades Keiri les tenemos flores naturales para toda ocasión, tanto como para hoy, para el Día de los Difuntos, como también para épocas del Día de la Madre, Día de la Amistad. Contamos con muchas variedades. Por ejemplo, esta es chasta costarricense, este es mírame lindo, chasta chapina. Aquí les tengo fui de la costarricense, lirio costarricense, les tengo bombón, yerbera y les manejamos buenos precios. Para toda ocasión pueden buscarnos, serán amablemente atendidos. Las opciones son múltiples en el municipio de Nueva Concepción para llevar un presente floral en el Día de los Difuntos y poder adornar el lugar donde descansan los restos de las personas que usted ama y aún recuerda. Con imágenes de Kevin Hércules para CN Noticias, Esmeralda Alas.